más grande. Por eso no carga. Tienes que subirlo más. Sí. Tienes que levantar. La gente ya no quiere trabajar. Pero por el frío, está bien lento. Súper lento. Mi herramienta es más comercial para camiones. Si yo pongo el segundo rin, no cabe. No cabe ese para inflar. Ajá. El AirShock, ni para revisar el aire tampoco. Sumo Firestone, la FT69. Así que voy a tener que inflarlas así. Una por una. De una por una. Llegamos a 100. 110 es el máximo, pero 100 está bien. Más le faltan 2000. 98 tiene. Si mi compresor está regulado, si lo dejo inflando aquí, no pasa de 110, lo cual es el máximo de la llanta. Ok. Pero le vamos a dar 100, siempre le dejamos 10 menos aquí atrás. ¿Se le pone más que el compresor? Es igual que el camión, 14 lonas. Pero me refiero que si la dejo sola inflando y me voy, mi compresor está gobernado que no sube de 110. Es el máximo. Vale, allá. Ahí está. ¿Tenés frío? Es que está el viento y...
con el viento, siente como 20. Tranza mirando de afuera. Vení a ver. Mírale adentro. O chance le alcanza. ¿Le alcanza? Casi. Ah, sí. Pero cuesta. Cuesta, sí, le alcanza. También, bueno, no sé qué. Ok, todos estamos bien. Quedó así en 10, la monta tanto, está 10. Tienen que estar con 100 las dos. A 100, sí, cuando van juntas. Cuando va sola, sí es recomendable usar el máximo. 110. Ay, tan rápido, 95 me pasé. Ahí está, 100. Sigo.
a torquear. ¿Torquear? Sí, lo vamos a torquear. Es que le voy a dar 10 libras más porque con la extensión se nos pierde. ¿Por qué se le hace eso? Libres. Este es para asegurar que quede la... que no quede muy apretada las tuercas para que no se le haga... para que no se dañe la rosca. Si le apretas muy duro se daña la rosca. Un poquito más porque... hace que pierda, que llevamos una, hay que contarle. ¿Con el impacto es más fuerte o qué? Dos, sí, sí, mucho más fuerte. Ya entendí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Este le había dado, nomás quiero un lleguecito. Diez. Ahí está. Ok, terminamos el lado. Ahora voy a hacer el otro, pero... el ingrediente es el mismo. Voy a cortarle para no duplicarlo.